En principio, buenos buenos días a todo el mundo. Voy a exponer en breves minutos, que es lo que nos corresponde, las líneas o los trazos generales de lo que es el sistema de, de gobernanza ética ¿eh? o el sistema de integridad institucional de la Diputación Foral de, de Guipúzcoa. Y básicamente me referiré al último elemento de este sistema que ha sido aprobado recientemente. y es el código, el marco de integridad. Código y marco de integridad de subvenciones y ayudas en concreto en el ámbito de la, de la, de la Diputación Foral. Iré rápido, no sé si, eh, porque realmente dispongo de poco tiempo y voy a intentar no irme más allá de lo que se me ha asignado. Bien, la idea fundamental de todo este sistema de integridad, al menos se puede observar desde fuera, es una idea fuerza que aparece allí reflejada. Y es la idea de construir, en la medida de lo posible, un sistema de integridad que tenga un componente, una composición holística, o si se puede decir, completa. Esto es una idea fuerza de la OCDE y es una idea que además conecta con lo que es la, no tanto la lucha con la, contra la corrupción, sino sobre todo la prevención, la prevención de malas prácticas y más aún yo creo que hay que construirlo todo esto en positivo y es la construcción, en definitiva, de infraestructuras públicas. de carácter ético que, bueno, mm, refuercen la legitimidad de las instituciones en, en ante la ciudadanía y eviten esa desafección en concreto de carácter eh, ciudadano de la que se comentaba antes. Básicamente eh, se trata de una lucha larga, como se pone aquí, es una lucha, si se quiere utilizar unas expresiones lluvia fina, que tiene que ir calando poco a poco y además que no tiene fin, que no tiene fin. La gobernanza ética tiene un elemento fuerza, y el elemento fuerza es básicamente la idea de integridad. La idea de integridad como uno de los imperativos de la buena gobernanza, que esto ya Gosambalón lo explicó hace ya algún tiempo en un libro de 2015. La integridad, además, no se puede reducir solo, como se ha hecho de forma un tanto simplista en la legislación del Estado, a lo que es una dimensión de buen gobierno, sino que tiene sobre todo una proyección exógena, no solo endógena. Esto es lo importante y de ahí viene la idea de gobernanza. Es decir, hay, hay una proyección externa y esa proyección externa tiene que calar también en la propia confianza de la ciudadanía y en las conductas íntegras de la propia ciudadanía también en relación con los poderes públicos y con la administración pública. Eh, Adela Cortina, que es una de las grandes pensadoras en materia de eh, ética, ya lo dice yo creo que de forma muy clara. La integridad es un bien público que crea ese espacio. Y ella lo denomina aceite de confianza entre la política y la propia ciudadanía. Bueno, la idea de ejemplaridad es una idea clave que no la voy a resaltar aquí una vez más, que está ya recogida ya en este libro clásico de Montesquieu, las Cartas Persas, y que bueno, se ha trasladado a esta idea fuerza, que yo creo que, vamos, identifica muy bien el problema y es la idea de gipuzcoa ejemplar que es una idea yo creo que bastante, bastante interesante desde este punto de vista. ¿De quién cabe predicar la integridad? Yo creo que este es otro de los problemas fundamentales que aquí en lo que significa o representa el Estado español hay mucha confusión. Parece que la integridad solo cabe predicarla de la política o de los políticos o de los responsables públicos. Sin embargo, la integridad desde un concepto de la OCDE se debe predicar de todo lo que es el, el sistema. público en su conjunto y de todas las interacciones que este sistema público tiene con el resto de actores, algunos de ellos externos o que están en contacto directo con la administración pública como son los contratistas, concesionarios y aquellos receptores de subvenciones y ayudas, así como la propia ciudadanía. Por tanto no se puede predicar solo de la política ni se puede predicar solo de los cargos públicos forales Ni, ni, ni tan solo siquiera de los empleados públicos, sino de todas aquellas personas o instituciones o actores que conforman lo que es el sistema público o el sistema institucional en general. Bueno, la integridad en definitiva, la integridad en definitiva yo creo que es un elemento que hay que predicarlo y sobre todo desde el punto de vista de ética pública de toda la organización, de la organización en su conjunto. Y la idea fuerza que hay aquí que subrayar es la idea de que hay que preservar sobre todo... La imagen de las instituciones. En un país o en un entorno político-institucional muy dado a destruir las instituciones constantemente, yo creo que lo importante es construir en positivo estas instituciones e intentar preservarlas y, sobre todo, garantizar en la medida de lo posible la confianza de los ciudadanos en ellas. Porque aquí hay un problema fundamental: el problema fundamental es que el, los temas de ética no son vinculados solo a lo que es la reputación de los actores públicos. Es decir, que la reputación se puede romper o se puede quebrar muy fácilmente. Realmente el daño, el daño duro, el daño importante que se efectúa con conductas digamos, no adecuadas es el daño a la imagen de las instituciones. Y ese daño cuesta mucho reponerlo y algunas veces esa reposición no es sencilla y, como decía, pues lleva muy largo tiempo y plantea muchos problemas. Hay una confusión también entre nosotros, que es muy clásica, y yo siempre la cito, entre lo que es derecho y ética. El, sin duda la ética influye en el derecho, sin duda la ética influye en el derecho, pero nosotros lo fiamos todo en principio a los marcos reguladores, cuando los marcos reguladores muchas veces son insatisfactorios para dar respuestas a los nuevos problemas y sobre todo a una sociedad muy cambiante. Por tanto, la idea de autorregulación, que ya Victoria Camps la resaltó debidamente, en muchos trabajos es una idea yo creo que sustantiva para mejorar la calidad de las instituciones y también en este campo concreto que estamos hablando de la gobernanza ética pues tiene mucho que ver tiene mucho que ver es un campo donde se ha desarrollado mucho en el mundo anglosajón pero que cada vez más se está trasladando a los sistemas con continentales y sobre esto no sé si les han hablado antes está pues todas las políticas de compliance que realmente están también teniendo eco muy fuerte en lo que es el sector privado y en las empresas en general. Por tanto, la duda que se plantea aquí con todo este marco de integridad es por qué apostar. Si apostar por la prevención o apostar por la sanción. Eh, yo creo que la construcción en positivo requiere apostar por la prevención. Este es la, el, el recorrido más largo, es la ruta lenta, si se quiere la ruta difícil, la ruta que hay que trabajar todos los días, la ruta rápida o la ruta aparentemente fácil, es bueno luchar por la integridad o contra la corrupción a través del sistema normativo y a través de sanciones, que normalmente son bastante ineficientes y que solo representan lo que es la punta del iceberg. Por tanto, si se quiere trabajar en un sistema de prevención, se tiene que construir un sistema de integridad institucional y sobre todo una política de integridad. La política de integridad es algo importantísimo y esto sí que lo tiene que liderar la propia política. La política de integridad es una política que tiene que tener visión estratégica, tiene que tener también claro que se trata de un proceso continuo, que tiene un principio pero que no tiene, como decía al, al inicio, un final. Es una herramienta también de gestión de las organizaciones y con el tiempo, es un proceso muy lento, va comportando un eh, cambio de cultura. Eh, también eh, de carácter organizativo, una forma de hacer distintas las cosas y se va también trabando una mejora de la confianza con la ciudadanía. Los sistemas de integridad institucional, en definitiva, eh, pretenden tener esta composición global, si se quiere, de todos los elementos que deben configurar los distintos actores que trabajan en el entorno público y en los aledaños del entorno público y también con la propia ciudadanía y por ahí la idea, insisto, de gobernanza y he dicho que el sistema de integridad institucional incorpora elementos de autorregulación y uno de estos elementos de autorregulación más clásicos son los códigos. son los códigos. pero estos códigos no nos dicen nada si no están insertos en un, digamos, en un marco de integridad institucional. si los códigos los códigos así digamos como letra simplemente escrita en un papel negro sobre blanco no añaden nada sino están, insisto, integrados en un marco de integridad institucional. ¿Y ese marco de integridad institucional que debe tener? Pues debe tener una serie de elementos que aquí se cumplen sobradamente, en el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa, como es un código, varios códigos de conducta, como es un sistema de prevención, como son canales y circuitos y procedimientos, un órgano de garantía eh, que, que vele por la aplicabilidad y que tenga autonomía o relativa autonomía funcional, y luego una evaluación del sistema permanente. y una adaptación continua. El modelo inicial por eh, bueno, hay distintos distintos eh, distintas eh, ejemplos, el modelo inicial el pionero en todo esto fue el Gobierno Vasco en el código eh, de ético y de conducta de altos cargos, donde bueno, construyó también este fue el primer el primer modelo con marco de integridad ...y sirvió de, referen de referencia y ha servido para muchas administraciones públicas... ...y luego el, el modelo, digamos, más avanzado, porque ha ido más allá que el propio del gobierno vasco... ...que se quedó inicialmente en los altos cargos y ahora pretende abrirse más a otros espacios... ...como es el empleo público, pues es el sistema de integridad institucional de la Diputación Foral de, de Guipúzcoa... ...que como es muy conocido, no entraré en sus detalles, tiene un sistema institucional paraguas... ¿eh? Un acuerdo paraguas. A partir del acuerdo paraguas tiene distintos códigos con marcos de integridad que cuelgan de este sistema. El primero fue el de cargos públicos forales, luego se aprobó el de contratación pública, posteriormente el código de ética y buen gobierno y finalmente el de subvenciones y ayudas, que aquí pone pendiente de aprobación pero ya está aprobado. El, el sistema de integridad institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa, yo creo que, insisto, cumple los estándares o los cánones que se exigen en cualquier modelo que tenga un patrón de la OCDE. Y por lo tanto se puede considerar en estos momentos, en estos momentos, error o omisión por mi parte, el modelo más avanzado que existe en todo el Estado en este ámbito. Y yo creo que esto es un elemento importante y sobre todo a resaltar y a tener en cuenta. Eh, lo que me han pedido en concreto es que dé unas pinceladas muy, muy básicas sobre el nuevo, eh, el nuevo código, que es el último código de este, de, este, de, este, de este sistema de integridad, y cuáles son sus elementos o sus características principales. Bien, en el, la exposición de motivos de este, de este código de conducta y de este marco de integridad institucional, eh, aprobado recientemente por la Diputación Foral, se eh, dice contiene una serie de ideas fuerza que yo creo que son importantes. La primera idea fuerza que vincula o está vinculada con la idea de gobernanza es la idea de permear los valores en la sociedad. Y permear los valores en la sociedad y sobre todo tener la ejemplaridad como punto de apoyo como punto clave. Aquí hay que partir de una realidad fáctica que ustedes conocen mejor que yo, que es la realidad de que el tejido asociativo guipuzcoano es denso y extenso, es muy potente desde muchos puntos de vista. Y esto, esto es vigoroso. hay un tejido asociativo muy vigoroso y esto en definitiva también pues implica implica que trasladar todo este tipo de ideas fuerza a este tejido asociativo, aunque sea un traslado como veremos luego gradual o paulatino, pues puede tener efectos sin duda muy positivos sobre el sistema, digamos, de integridad en lo que sería en su conjunto, en el todo el territorio. La actividad de fomento, además, el fomento es una actividad clásica de la administración pública, vinculada con el gasto público, con fondos públicos, tiene una serie de destinatarios y, en definitiva, se pretende que estos destinatarios estimulen o promuevan, a través de su actuación, el proyecto de Guipúzcoa ejemplar. Esta sería un poco la idea, la idea última de todo este modelo. Eh, se trata no solo de cumplir normas, que también, lógicamente, la norma foral que regula todo este tipo de cuestiones, el decreto foral, se trata de cumplir normas, sin duda, pero también ajustar su actuación de este tipo de entidades, de este tipo de empresas, de este tipo de organismos y asociaciones a lo que serían valores y principios que se definen en este, en este código, de, de código de conducta y marco de integridad. Además se ha ido hacia un modelo pragmático, un modelo pragmático, un modelo gradual, yo creo que un modelo realista, por lo que diré al final, que tiene dos dimensiones, una endógena y otra exógena, una interna y otra externa, y que la aplicabilidad es distinta, al menos con tal y como yo la veo, en función de la dimensión que tenga cada, cada, cada parte de este, de este modelo, de este marco de integridad institucional. El marco de integridad institucional en materia de ayudas y subvenciones parte de un concepto de lo que es el marco, que no voy a desarrollarlo aquí, de la construcción, como siempre, de las infraestructuras, tiene un objeto que yo creo que es promover la cultura de integridad, tiene también el objeto de prevenir malas prácticas y tiene el objeto de reforzar la confianza con la ciudadanía. Como pueden ver, los, los elementos se repiten constantemente y el ámbito de aplicación ya les he dicho que tiene estas dos dimensiones, endógena y exógena. Además, se pretende bueno, un compromiso, que esto es importante, del cumplimiento del marco de integridad institucional y del Código de Conducta, primero como requisito en las bases de convocatoria de las ayudas y subvenciones y segundo en las respectivas convocatorias que se realicen. Y además, estas ayudas o subvenciones... Parten de un criterio más exigente en todo lo que son ayudas o subvenciones directas, donde se realizan pues, este tipo de eh, ayudas sin concurrencia competitiva. y en estos casos el requisito obligatorio es, eh, para el otorgamiento es bueno. adherirse a estas, eh, a estas exigencias que tiene el marco de integridad y el código de conducta. Los incumplimientos, siempre que sean incumplimientos graves o reiterados, pueden conllevar desde la reprobación hasta la el reintegro de las cantidades percibidas en función de lo que intervenga luego o pueda intervenir la comisión de ética. En cuanto pues a la difusión el, el sistema, el sistema de integridad, o el marco de integridad en materia de subvenciones y ayudas, Tiene los elementos también característicos de este modelo. Tiene una difusión, un sistema de difusión, de formación, tanto interno como externo. Tiene canales o circuitos o procedimientos para que se puedan plantear las cuestiones éticas, las quejas o, en su caso, cualquier advertencia sobre el tema. Y tiene el órgano de garantía sobre el cual pivota todo el sistema de integridad, que es la Comisión de Ética Institucional. Y bueno, los incumplimientos se diferencian en función del nivel. Si son cargos públicos, si son empleados que se rigen cada uno por sus propios códigos, o si son receptores, en este caso si son receptores, entidades receptoras de ayudas, ¿eh? de ayudas o de subvenciones, se pueden producir algún tipo de efectos, como puede ser la reprobación por parte de la Comisión de Ética o la propuesta, propuesta siempre, que esto lo decidirá el órgano competente, de reintegro de las cantidades percibidas. El sistema de evaluación también se prevé aquí. Y bueno, en lo que se refiere a la dimensión endógena no hay grandes novedades. Las grandes novedades están más en la dimensión exógena. Ahora bien, la dimensión exógena, endógena es la dimensión aplicativa a los cargos forales y empleados públicos forales que trabajen en este campo o en este ámbito de las subvenciones y ayudas. Aquí todo lo que se regula es complementario a los respectivos códigos. Esta es una idea muy importante. Simplemente complementan lo que son estos códigos, los códigos que se aplican y por tanto hay que reenviar a los códigos de cargos forales y al código de conducta o al código ético del, del empleo público foral. La naturaleza también sigue siendo preventiva, la naturaleza es también orientadora, es construir en positivo, volvemos a las ideas del principio, y se contiene una serie de valores, principios y normas que simplemente se añaden simplemente se añaden a los que ya regulan los propios códigos eh, o complementan los propios códigos de del cargos públicos forales y del empleo público foral. La dimensión exógena es la más importante. La dimensión exógena, en definitiva, lo que se pretende aquí es eh, definir valores y principios que deben respetar las entidades receptoras de fondos públicos o de ayudas. Y, por tanto, se pretende, y esto es una idea a fuerza que yo creo que ilumina bastante bien el objetivo, irradiar la cultura de integridad en el, en fin, en el territorio, irradiar la cultura de integridad también en el tejido, en este caso asociativo, en las entidades y empresas que sean receptoras de fondos públicos. Por tanto, el ámbito de aplicación, aquí sí que se ha sido bastante cuidadoso por parte de la Diputación Foral, es el ámbito de que hay un escenario final al que se tardará en llegar, seamos realistas, donde se aplicará todo esto a todas las entidades digamos, y tejido asociativo y empresas, eh, con las excepciones que se prevén en la propia norma foral de subvenciones. El escenario transitorio, que viene recogido en el propio código, mediante una aplicación temporal gradual, el más eh, se inicia, digamos, con eh, las exigencias a la... A, a, a las entidades ou ayudas, mellor dicho, re, recepción de ayudas en los casos de concurrencia no competitiva, que creo que son los más importantes, como ya se revelan desde un punto de vista de control, desde un punto de vista de control y se ha querido dar este paso que creo que es un paso bastante importante o por lo menos significativo a la hora de demostrar que se quiere ir en serio a construir este modelo. La naturaleza sigue siendo el mismo o la misma es un elemento del sistema de integridad, compone o comporta un estándar mínimo Y si conlleva un sistema de adhesión como requisito. Adhesión como requisito porque si no te adhieres, efectivamente, no podrás ser receptor de ayudas o subvenciones, en el caso que se apliquen de forma definitiva. Y por tanto, pues hay una serie de exigencias previas que no vamos a, hacer, no, no vamos a desarrollar aquí, de respeto al ordenamiento jurídico, a los derechos fundamentales, a los códigos de conducta y a otras cosas. La dimensión exógena se construye sobre valores y principios, que esto es importante. Son valores que se definen, no solo se citan, se define lo que es la integridad de su alcance, la honestidad y desinterés, la eficiencia y respeto, la transparencia como principio, apertura de datos, promoción y uso del euskera, cohesión económico y social y rendición de cuentas. Están, en fin, yo creo, contemplados parte de los principios y valores que se componen o que se reflejan en otros órganos. Y ya para concluir. Para concluir, lo que cabe decir aquí primero, y esto es importante, se trata de una iniciativa, sobre todo la de este código de subvenciones, que es una iniciativa política, porque es iniciativa política, hay que subrayarlo, esto es importante, o institucional, si se quiere, innovadora. Y es más, se puede decir que es pionera, que es pionera porque bueno, representa una buena práctica y porque realmente las administraciones públicas no han, en fin, no han aprobado. Hasta ahora, al menos que yo sepa, códigos de conducta o marcos de integridad aplicables a este ámbito. Hay algunos códigos éticos, como el del Ayuntamiento de Barcelona y algunos otros ayuntamientos, y en concreto en la Generalitat de Cataluña también se hicieron algunas cosas, algunos pinitos sobre esto, que han hecho algunas incursiones, pero son incursiones todavía muy tímidas, muy timoratas, y que no son tan incisivas como la incursión que se ha hecho en el modelo en el modelo de la Diputación Foral. Eh, además, este, este, este código cerraría lo que es la primera etapa de construcción de este marco y de integridad institucional, tal y como se había anunciado en el acuerdo de la Diputación Foral de 2 de marzo, si no me equivoco, de 2016. Hace el cierre de este modelo y el cierre de este modelo significa pues, que es el último código de conducta o marco de integridad que supone... Y ya pues dar, dar carpetazo a lo que es esta fase inicial que posiblemente luego pueda tener alguna otra proyección con acciones vinculadas con la ciudadanía. Eh, la doble dimensión ya la he citado, por activa y por pasiva, esto es importante. La más relevante es la exógena, pero no hay que perder de vista la endógena. La exógena es una aplicabilidad diferida, tal y como se ha dicho, pragmática, pragmática que se irá revisando bianualmente el modelo de ampliación a este tipo de, de entidades y a este tipo de, en fin, de, de, de empresas. Y el, el planteamiento yo creo que es un, plan, un, planteamiento racional, un planteamiento racional, pero la dimensión endógena, lo que sería la dimensión interna, es plenamente aplicativa. Yo creo que esto no hay duda, por, por lo menos es la, la, la consecuencia que extraigo, es plenamente aplicativa y, por tanto, desde el punto de vista endógeno hay que aplicar ya todos los valores principios y normas de conducta de carácter complementario que aparecen en este código de conducta y luego ir exigiéndolos a las entidades receptoras de fondos públicos. La idea fuerza, por tanto, yo creo que es muy clara. Es decir, si hay entidades, empresas, organizaciones mmm, que son receptoras de fondos públicos, estas deben ser, evidentemente, también incorporadas a lo que sería un sistema de integridad institucional, como también lo están. Están o deberían estar, y a lo mejor más intensamente vinculadas a lo que es el sistema de transparencia. Por tanto, yo creo que aquí eh, son, eh, son notas importantes. Eh, se tratará luego de evaluar el modelo y de evaluarlo y, y de extendiéndolo, pero para eso el papel capital supongo que será la experiencia, los, las evaluaciones bianuales y las propuestas que se hagan desde la Comisión de Ética Institucional a lo largo de estos años. Nada más y muchas gracias.